Amigo, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, porque esto de Marruecos cada vez se va calentando más. Hoy los informes del CNI hablan a las claras de que el gobierno de Marruecos está conviviendo con el tema del hachís, con el tráfico de hachís, tanto legal como no legal, y que la población de Marruecos, casi 1 millón de personas viviendo de eso. Ojo, ojo, si eso no es una narcodictadura. Ahora dicen que claro, que el hachís es para temas medicinales, claro. Pero claro, también están hablando de que las rutas de la coca también entran por ahí. Si vamos viendo que Pedro Sánchez cada día hace más cesiones, pues es de preocupar la siguiente noticia. Dice, Sánchez se niega a dar a conocer la supuesta nota de protesta a Marruecos por querer anexionarse Ceuta y Melilla. Si el gobierno envió de verdad una nota de protesta a Marruecos por su afán anexionista sobre Ceuta y Melilla, sorprendentemente no quiere enseñarla, ni aunque se lo imponga la ley. Esa es la conclusión de una investigación al respecto, que pone en entredicho con pruebas documentales inéditas la supuesta resistencia de Sánchez al expansionismo de Mohamed VI, incluso la solidez de los acuerdos que dijo haber alcanzado en el reino vecino, las tensas relaciones entre Marruecos y España y las permanentes reivindicaciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla como ciudades integradas en su territorio han sido una constante a lo largo de todo el mandato de Pedro Sánchez. Por orden del Consejo de Transparencia, el Ministerio de Exteriores, José Manuel Álvarez, debería explicar si los acuerdos de alto nivel suscritos entre ambos gobiernos seguían vigentes después de uno de los múltiples crisis y desplantes del rey de Mohamed de Marruecos. La falta de contundencia del gobierno de Sánchez y del propio presidente, su total opacidad informativa respecto a su unilateralidad y nueva política en tan sensible zona, se ha extendido a las presiones del gobierno alawita reclamando la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla. La diplomacia marroquí llegó a censurar al vicepresidente de la Comisión Europea responsable de inmigración por catalogar a las dos ciudades autónomas norteafricanas, Ceuta y Melilla, como fronteras españolas y de la Unión Europea, enviando una nota verbal a las instituciones europeas en las que se recopilaba una decena de declaraciones hostiles del señor Sichas sobre Marruecos y las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla. Este nuevo ataque a la soberanía nacional, que vulneraba claramente los citados acuerdos de alto nivel en los que ambos países se comprometían expresamente a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente a lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía, según expresó el propio Pedro Sánchez, fue respondido con otra nota verbal por parte del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en la que Madrid rechazaba categóricamente el lenguaje utilizado. Pero la pregunta es, ¿dónde está esa nota, señor Trejo? No lo sé. Probablemente en el Falcon de Armengol, pero esa nota es importante que la sepamos, y si algún día el Partido Popular, de la mano de Vox, porque de otra manera desafortunadamente o afortunadamente no va a llegar al gobierno, ojalá desclasifiquen todos esos papeles, porque sería importante. Pero independientemente de esta nota, a mí lo que sí que me gustaría saber y preguntarle al gobierno que preside Sánchez es qué ha ocurrido con esas leyes que aprobó el Parlamento marroquí de ampliación de las costas marroquíes frente a las Islas Canarias, porque sobre eso, hasta donde yo sé, España no ha fijado posición y es bastante importante, ¿no? Aprobó dos leyes en las cuales se hacía una ampliación de las costas frente a las Islas Canarias para la explotación de los hidrocarburos, con lo cual creo que el gobierno debería empezar por ahí. Eso lo primero. Lo segundo, la famosa nota esta sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que hasta Zapatero ha dejado que le coloquen el mapa de aquella manera, que hasta las Canarias parezcan marroquíes, ¿no? Esta nota, en principio, circuló, si no recuerdo mal, corregidme, circuló una carta en la cual estaba escrita con faltas de ortografía, con errores, en la cual se venía a argumentar que España no había cambiado de posición y de que obviamente iba de las ciudades de Ceuta y Melilla son obviamente españolas, porque no puede hacer otra cosa, ¿no? Pero la nota como tal sí que me gustaría verla. Pero claro, vemos que Marruecos hace lo que le da la gana, sí, dice, claro, abiertamente. Tiene una impunidad tremenda. Ataca a Europa,
por decir que Ceuta y Melilla son españolas. No, nota Europa, porque otra de las cacicadas, en este caso de Felipe González, en el año 86, cuando España entra en Europa, es la misma que se produjo en el año 82, cuando España entra en la OTAN. Es decir, que Ceuta y Melilla están exentas del tratado de la Unión Europea como están exentas del tratado de la Alianza Atlántica, con lo cual no están atentando contra la Unión Europea, están atentando contra territorio español. Pero claro, si estamos dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN y nuestros socios no nos ayudan o no nos defienden, no nos ayudan a defendernos, pues mal vamos. Mal vamos. Yo no sé qué hizo Felipe González, tanto que critican a Feijóo. Yo no sé qué hizo el amigo de Pablo Escobar, por ejemplo, en aquella época, y de aquellos polvos a estos lodos. Por eso Frontex no pasa de las fronteras de Cádiz, por eso Frontex no está en Ceuta y Melilla, y por eso Naciones Unidas, OTAN, cuando tenemos problemas con Ceuta y Melilla, sale de espalda. Pero claro, aquí cuando llega Donald Trump y nos dice, tenemos que subir el presupuesto en defensa hasta el 2%, pues hay que decirle, sí, sí, mira, Donaldo, vamos a subirlo. Pero, como tú eres el que manda en la OTAN, Ceuta y Melilla van a quedar bajo el paraguas de la OTAN. Si no, no solamente voy a dejar de invertir el 2% en defensa, sino que voy a salir de la OTAN. Y a nuestros conmilitones de la Unión Europea, pues decirles lo mismo. Ceuta y Melilla tiene que estar bajo el paraguas del Tratado de la Unión. Mientras no esté, España no está bajo el paraguas de la Unión. Ceuta y Melilla es territorio de España. Ceuta y Melilla pertenecen al Estado español desde mucho antes de que las tribus bereberes llegaran al norte de África y ocuparan los territorios que hoy dice el sultán de Marruecos que es Marruecos. Y eso es importante decirlo, una, dos, tres, mil, dos mil, las veces que haga falta. Bueno, no soy yo quien contradiga a Paco y menos al presentador de esta casa que de historia sabe una barbaridad. Entonces, pues es verdad, es decir, pero lo que ocurre, Paco, es que el gobierno de Marruecos lo que hace es ejercer una presión permanente, o sea, no deja de presionar, no deja de tensionar. ¿Para qué? Para que Ceuta y Melilla, y así de paso aterrizan las Canarias, pues tanto mejor, se incorporen al gobierno marroquí, bueno, al territorio marroquí. Lo cierto y verdad, lo acabas de explicar muy bien, ¿no? Es decir, que cuando Ceuta y Melilla eran Ceuta y Melilla, Marruecos no estaba ni se le esperaba, no existía. O sea, no existía. Entonces, como no existía, no tiene nada que reclamar. No es lo mismo que Gibraltar, ni es lo mismo que ninguna colonia inglesa, ¿no? Es decir, es así. Lo que pasa que, bueno, lo que sí que es cierto que decías es que bajo ese paraguas de la OTAN, yo tampoco he entendido muy bien por qué en aquel momento no se incluye a Ceuta y Melilla cuando no existía tanta presión, no era una presión, porque Marruecos en aquel momento no es lo que es hoy, es decir, era un país que estaba ahí y punto, es decir, no tenía el peso que pueda tener. Era un protectorado, es más, era un protectorado. Exacto. No era ni un país ni un estado, o sea, que estaba, ¿no? Entonces se podía haber negociado aquello. Podíamos haber tenido la oportunidad de meter a Ceuta y Melilla bajo ese paraguas. Sí, pero no tuvimos bastante en el 82 y repetimos en el 86. No se ha hecho, y por lo tanto la obligación del gobierno de España es dar protección a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, sin más. Bueno, yo creo que Marruecos lleva mucho tiempo siendo socio preferente de Estados Unidos y nosotros cada vez estamos más débiles a nivel internacional y desgraciadamente con unos dirigentes que no han sabido defender los intereses de España. Aznar sí defendió los intereses de España, se enfrentó a Marruecos. Puso a España en el mundo. Eso fue así, Y yo lo reconozco. En aquel momento Aznar sí tenía el apoyo de Estados Unidos. Sí, porque claro, claro. Aznar había mejorado. No hubiera recuperado Perejil, Aznar, si no es por la intervención de Estados Unidos. Y Marruecos tiene una inteligencia que es conocida, tiene además por lo menos unos objetivos a largo plazo, no esconde que quiere quedarse con Ceuta y Melilla, no esconde que se quiere quedar con Canarias. La carta de cesión que le escribió Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, cambiando las pretensiones que tenía o la defensa que había tenido, la postura, por cierto, amparada por Naciones Unidas con el Sáhara, pues ha acabado en lo que ha acabado y nos crea ya un problema a nivel de las aguas, que sean dominio de España o no. Así que yo, desgraciadamente, soy bastante pesimista hasta que cambie este gobierno. Vamos a intentar
que cambie cuanto antes. Pues amigos, mientras tanto, mientras Sánchez cede Ceuta o Melilla, o cede a cualquier cosa de los narcos, mientras tanto podemos permanecer jóvenes. Y para ello necesitamos Coracel. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Coracel Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la troporastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Coracel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Coracel Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Coracel Antios, y olvídese de esas arrugas. Y se nos acabó el tiempo, señora Cabello, un placer tenerla aquí. Pues el placer es mío. Señor Trejo, un placer. Muchas gracias. Don David, encantado de tenerle. Muchísimas gracias, espero que doña Arancha me haya disculpado. Y todos ustedes, amigos, nos despedimos deseándoles que sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria, y recuerden, ahora y siempre, que cuando uno cuenta la verdad, corre un serio peligro. ¡Hasta mañana, amigos!